se hablas cara a cara con los vecinos. Sí, Monterrico también se ha sumado a esto de las cimbriadas y las mateadas por el tema mujer, dos temas principales que son la violencia de género y en el otro sentido salud reproductiva y educación sexual. Son las dos mesas de mateadas que hacemos con los profesionales capacitados en estos temas y se van sacando conclusiones de las cosas que nos faltan. Hemos hablado mucho hoy del CAIBI, que está acá en Monterrico, muchas de las mujeres no conociéndolo. Ustedes saben que son esos centros de asistencia de violencia intrafamiliar, sobre todo atendiendo al niño, que es finalmente el que más se toca o el que más sufre con todos estos tipos de casos de violencia. Usarlo, ese CAIBIS, saber que existe y para qué. Y en ese sentido también para que el CAIBIS o cualquier otro instrumento que tenga la nación y la provincia en cuanto a todo lo que signifique el tema de género, podamos mejorar. Se ha recibido la temática con gran satisfacción teniendo en cuenta el olvido, ¿no?, que existe en esta localidad, por lo menos. Sí, siempre la gente es como que las noticias no les llegan. Yo siempre digo, yo no vengo a estas charlas a hablar mal de alguien ni de nada. Lo que quiero es que crezcamos entre todos. Sé absolutamente lo que nos manda Nación para poder crecer, para poder mejorar nuestra calidad de vida. Pero sé también que hace falta esto, el contacto del vecino, escucharlo, ver cuáles son sus preocupaciones fundamentales y en ese sentido saber qué política, tanto desde la Nación como de la provincia, como también de los municipios, tenemos que ir haciendo para mejorar cada uno en su calidad de vida, ¿no? Y en ese sentido es como que es la forma de llegar. Yo creo que esto de la militancia que nos habla Alicia Kirchner, el tocado puerta a puerta, el invitado y el sentarnos. No ya en una charla de que yo sé y yo hablo, digo y me voy, sino en este tipo de charlas con un mate de por medio, como lo hemos inventado acá en Jujuy, poder escucharnos unos a los otros y poder hablar, pero para crecer, no para criticar. Senadora, en su segunda visita, ¿qué es lo que se lleva de acá de Monterrico? Ganas de seguir trabajando y mucho. Tiempos que nos están faltando a todos para poder seguir trabajando y a mí me entusiasma muchísimo. Hay mucho que manda Nación, hay mucho para hacer, hay mucho para construir y hay mucha demanda. Entonces, en ese sentido, es organizarnos. Yo les hablaba a ellos que siempre la organización es lo que nos va a dar la fortaleza para poder conseguir esa mejor calidad de vida que tenemos cada uno y con propuestas concretas. Y eso es lo que estamos hablando hoy. Concretamente tenemos esto. Esto podemos hacer desde nuestro grupo y es en lo que podemos llegar. ¿Cuál fue la respuesta de la gente en este encuentro cara a cara que tuvieron? Bien, siempre sale un poco de catarsis, ¿no? Me falta esto, tengo esto y no se hace, bla, bla, bla. Pero después es las ganas de crecer. Siempre estamos diciendo lo mismo. Miren, acá no vamos a hablar de tal o cual candidato. Uno tiene que recibir con la mano, pero tiene que votar después con la cabeza y con el corazón. Así que ahora hagamos. Tenemos mucho para transitar, mucho para caminar, mucho para crecer, mucho para ponernos de acuerdo todavía en estas reuniones. Así que en eso es lo que estamos. Gracias. Gracias.